Todos los hombres sueñan, pero no igual. Los que sueñan de noche, en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan y descubren que era vanidad. Mas los soñadores diurnos son peligrosos, porque viven su sueño con los ojos abiertos para hacerlo posible. Esto es lo que hice. ¡Manos arriba! ¿Te diviertes, amigo? Sí, eres muy gracioso. Bonita bienvenida. Están limpios. Les pido disculpas. Ya saben que toda precaución es poca. Supongo que eres Talbot. El señor Sullivan y el señor Drake. Así es. ¿Lo tienen? Antes, queremos ver el dinero. Cutter. Está todo. Ahora ustedes. Tengo que ver si es auténtico. Claro. Plata, siglo XVI, diseño isabelino, y además lleva el lema de Sir Francis Drake. Bueno, tiene pinta de ser auténtico. Por supuesto que es auténtico. ¿Les importaría decirme cómo ha llegado a su poder? ¿Eso importa? Mi cliente estará muy satisfecho. Espera un momento. Sully, es dinero falso. Le aseguro, señor Drake. Oye, oye, tienes razón. Son más falsos que un billete de madera. ¿Qué demonios has intentado hacer, amigo? Eso mismo les pregunto a ustedes. Esto es una mierda. No hay trato, amigo. ¿Y tú? Ya puedes decirle a tu cliente que la fastidiaste. Venga, Nate, larguémonos de aquí. No están en buena posición para negociar. Así que denme el anillo, cojan el maletín y márchense como caballeros. Ahora que aún pueden. Haz lo que te dicen, hijo. Eres un ladrón. Tiene gracia viniendo de usted. Vamos. ¿No sabes hacerlo mejor? Es él. Tú contra mí. Conmigo, vamos. ¡Serás idiota! Tío. Venga, nada de descansar. Bueno. ¡Acabado! Venga. ¿Qué es esto? ¡Grandullón! ¡Lo tengo! ¡Ven!
¡Rápido, dale! Mala idea, abuelo. ¡Dios! ¡Cogedlo! ¡Oye, me has tirado la bebida! ¡Venga, chicos! ¡Dejadlo! ¡Esto invito yo! ¿Es una fiesta privada o me voy a... ¡Mierda! ¡No faltaba más! ¡Matadlos! ¿Eso es todo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Tío, esto se salió de madre en un momento. ¡Mierda! Sí, gracias. ¡Listo! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Venga! Solo dame un segundo, colega. Ya estoy contigo. Bien, continuamos. Solo mi orgullo. Necesitarán un desatascador. Venga, vamos. Aquí. Salgamos por atrás. Se te había hecho mierda. Esa mierda. ¡Detenedlos! ¡Tengo al abuelo! ¿Estás listo, chico? Sí. Vamos. Anda. El típico yankee, todo de boquilla. Oye, oye, espera. Ya es suficiente, ¿verdad, amigo? No. Quédate ahí. Hola, Víctor. ¿Kate? Aún revolcándote en el lodo con tu protegido, por lo que veo. No es algo muy propio de un hombre de tu edad. Debí suponer que andarías detrás. Ten cuidado. No vaya a ser que te derritas. El mismo chulito de siempre. Tan temerario. ¿De qué tienes miedo en realidad, Drake? No a las balas, ni a la sangre, ni a los huesos rotos. No. A ti esto te pone. ¿A que sí? Burlar a la muerte. ¿O no? No. Señor Sullivan, no haré daño a su precioso muchachito.
solo quiero lo que me pertenece. ¡Devuélvemelo! ¡Cutter! No. ¡Cállate! No. ¡Serás idiota! Vaya, de nada, su majestad. Marlow, tenemos que irnos de aquí. Venga ya, solo son un par de capullos. ¿Qué? Vale. Allá vamos. Aquí no está. Hmm.